y vamos a platicar precisamente de, pues de lo que está pasando en la Bolsa Mexicana de Valores, la suspensión de las cotizaciones que fueron de Crédito Real, Cadu. de CADU y de Radiocentro. Exactamente. Vamos a charlar con el director de análisis económico de análisis económico cambiario y bursátil. El director de análisis económico cambiario y bursátil del Grupo Financiero Monex, con Carlos González Tavares. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío, Rogelio? Buenas tardes al auditorio. Pues gracias por tomarnos la llamada, Carlos. Tú que eres un experto bursátil, pues esta suspensión de que fueron objeto estas tres emisoras, ¿es algo, digamos, extraordinario o es algo que pues suele suceder? Y bueno, suele suceder cuando las empresas no dan a conocer sus resultados financieros en tiempo y forma, que fue justamente el caso de estas tres emisoras. Déjame comentarte, Darío, que las empresas tienen para reportar sus cifras financieras al trimestre, una vez que termina, 20 días hábiles adicionales. Y es común que algunas empresas puedan solicitar una prórroga para presentar sus resultados financieros a la Bolsa Mexicana de Valores y generalmente pueden tener un periodo de 20 días más. En esta ocasión, esta prórroga se cumplió justamente la semana pasada y pues ahora la Bolsa, una vez que no han presentado sus cifras financieras, pues da a conocer la suspensión de estas emisoras. Aquí yo agregaría que es importante porque el público inversionista tiene, pues, una vez al trimestre, tiene la oportunidad de conocer cómo van los resultados financieros y con ello poder dar, pues, tener una opinión y una certeza de cómo va la emisora. Así que cuando dejan de reportar sus cifras financieras, pues claramente no hay certidumbre de justamente de cómo va el desempeño de la emisora. Así que en ese sentido, pues resulta de alguna manera natural esta suspensión. Particularmente en el caso de Crédito Real y el caso de Radiocentro, son empresas que adicionalmente han tenido un problema financiero, tienen problemas financieros, están en un proceso de reestructura y esto de alguna manera pues ha limitado o ha complicado para las empresas pues dar a conocer sus cifras. En el caso particular de Crédito Real está en un proceso justamente de reestructura que probablemente tarde más tiempo en poder llevarse a cabo y poderlo dar a conocer al público inversionista de una manera satisfactoria y por eso pues el periodo todavía es un tanto incierto. Por supuesto, Carlos. Carlos, te saluda Rogelio Varela. Carlos, dentro de los temas también bursátiles, llamó mucho la atención de que no se concretara la salida a bolsa de Globe Cash, que pues se veía pues muy bien, una empresa que está en el crédito prendario y que pues iba a colocar acciones. ¿Ahí qué sabes al respecto, Carlos? Mira, lo que sabemos es que no se ha suspendido esta colocación en bolsa, probablemente se haga hacia finales del mes de junio. Y aquí lo que es importante comentar, Rogelio, es que las empresas generalmente cuando van a colocar en bolsa buscan obtener la mayor cantidad de recursos y para obtener esto se requiere que haya cierta tranquilidad y cierta estabilidad en los mercados. Recientemente, en las últimas semanas, han sido semanas muy complicadas, muy Sí. volátiles, con caídas importantes en los mercados, y esto, pues, definitivamente complica esa salida a bolsa. Me parece que lo que están esperando los colocadores es una ventana de oportunidad, una estabilidad en los mercados para poder colocar de una manera, pues, mucho más exitosa, y esperemos que se logre precisamente, pues, hacia finales de este mes. También hoy pues se dieron los resultados de esta colocación de notas que en la víspera Petróleos Mexicanos había anunciado como esquema para
para poderle pagar a los contratistas y proveedores. Se había anunciado una pues colocación de notas por 2.000 millones de dólares, pero se quedó corta en 500 millones porque solamente pudieron salir 1.500 millones de dólares. Esto forma parte pues de la misma volatilidad, el efecto o el resultado es parte de la misma volatilidad que hay en los mercados. Sí, bueno, yo te diría que hay dos cosas que podemos ver de manera pues, muy rápida. La primera es justamente parte de esta volatilidad y parte de esta incertidumbre que estamos viendo a nivel internacional, en donde empezamos a ver pues, un incremento importante en las tasas de interés, particularmente en las tasas de referencia, pero que repercute en los bonos de las empresas. Por lo tanto, empresas que tienen pues, un mayor nivel de riesgo o un grado pues, mucho más especulativo requieren pues, un mayor premio. Y me parece que en este sentido lo que estamos viendo el día de hoy es justamente, por un lado, pues, una volatilidad en los mercados y por otro lado, pues un sentimiento de mayor riesgo, ¿no? Por lo cual pedirían pues un premio mucho mayor para poder obtener estos bonos. Por supuesto. Carlos, y una vez que concluyó pues la entrega de los reportes al primer trimestre, ¿cómo ves las valuaciones de las empresas en el mercado bursátil mexicano? Pues muy interesante tu pregunta, Rogelio. Déjame comentarte que hoy las empresas que cotizan en el mercado accionario han presentado muy buenos resultados, no solamente en este último trimestre, sino incluso durante los últimos 2 años, en toda esta pandemia. Las empresas hoy en día están teniendo prácticamente crecimientos de más del 5% respecto a los niveles pre-COVID y aproximadamente cerca de un 13% arriba de los niveles pre-COVID en términos de EBITDA. Hoy las empresas son mucho más eficientes, son pues mucho más rentables y presentan un nivel de apalancamiento mucho menor de lo que se observaba justamente en el 2019. Esto ha permitido que las valuaciones hoy en día de nuestro mercado accionario sean muy atractivas. La valuación en términos de múltiplos, como lo vemos, Sí. los analistas en Firm Value EBITDA están en 7 veces. Un nivel pues muy atractivo respecto a los niveles de 8.5 veces que ha estado históricamente en los últimos 3 y 5 años, lo cual hace que nuestro mercado se vea atractivo y que bueno, pues en un escenario de volatilidad nuestro mercado creo que va a ser defensivo y en un mercado en donde veamos pues mucho mayor estabilidad nuestro mercado accionario puede presentar un buen rendimiento. Nuestro nivel objetivo para finales de año es de 58 mil puntos para el IPC. Carlos, también luego de pues avanzar o de registrar tres avances mensuales, cayó la confianza del consumidor, de acuerdo con los datos que dio a conocer el INEGI. ¿Esto cómo lo están ustedes leyendo en Monex? Sí, pues mira, yo te diría dos cosas, Darío. La primera es que, primero, pues ya estamos viendo un efecto justamente por el tema inflacionario que repercute sin duda en el poder adquisitivo del consumidor. Y esto, pues claramente, podría estar continuando hacia adelante en la medida que sigamos viendo altos niveles de inflación y, por otro lado, incrementos en la tasa de referencia. Pero por otro lado, también nos indica que empezamos a ver un escenario en donde las expectativas de crecimiento hacia adelante lucen mucho más limitadas. Nuestro crecimiento estimado para este año es del 1.7%, lo cual pues todavía se encuentra por debajo de los niveles pre-COVID. Aproximadamente estamos cerca de un 2% por debajo de los niveles pre-COVID y cerca de un 3% por debajo de los niveles observados a finales del 2018. Así que, sin duda, me parece que vamos a seguir viendo un crecimiento lento y lo que estamos viendo es que la inercia de nuestra actividad económica viene principalmente por la economía norteamericana, una economía que está robusta y que nos continúa jalando. Nos estamos viendo mejor por el lado, por la actividad económica
externa, por la demanda externa, y no tanto por los motores internos. Así que justamente pues la parte del consumo me parece que podría seguirse viendo pues con un crecimiento muy limitado y que aportará poco al crecimiento de nuestro país. Pues Carlos González Tavares, director de análisis económico, cambiario y bursátil del grupo financiero Monex, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti, Darío, Rogelio, que estén muy bien. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Gracias, Carlos. Buenas tardes, hacemos.